Telefónica, Ámbar 00, Renfe, Santa Lucía, Loterías y Apuestas del Estado y CaixaBank, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. El deporte paralímpico español vive momentos de máxima pujanza. 27 medallas en los campeonatos de Europa de atletismo, 13 en los mundiales de ciclismo, la final de Copa de Baloncesto en silla de ruedas, y para sentir aún más cerca los inmediatos juegos, ya sabemos cómo van a vestir nuestros deportistas en Tokio. En fin, esto es Paralímpicos y en los próximos minutos os vamos a contar todo esto y mucho más. Tenían que haberse disputado el pasado año, pero la pandemia los retrasó y se llevaron a cabo en Polonia cuando apenas faltaban 2 meses y medio para los Juegos. Y resultó una buena prueba porque las 27 medallas, 5 oros, 12 platas y 10 bronces que se trajo el equipo nacional de los Campeonatos de Europa de Atletismo Paralímpico de Bydgoszcz confirmaron que los españoles llegarán a Tokio en su mejor punto de forma a pesar de un largo año y medio mediatizado por la COVID. Adiaratú Iglesias sigue creciendo y no encuentra techo. Campeona absoluta de Galicia, doble subcampeona del mundo y ahora doble campeona de Europa. La velocista con discapacidad visual se llevó el oro en los 100 y los 400 metros y en esta última prueba con récord de Europa, como para estar muy satisfecha. Hasta que, bueno, mi rabia, mi adi competitiva e intenté hacer lo mejor que pude. Y saqué todas mis fuerzas, tanto para hacer el 100 como para hacer el 400. Y la verdad es que realmente estoy súper contenta por estas 2 medallas. También velocista con discapacidad visual, Nagore Folgado, tan joven todavía que sigue perteneciendo al equipo Liberty de Promesas, se adjudicó junto a su guía, Joan Raga, un oro en 100 y una plata en 200. Y los 2 oros restantes llegaron en lanzamiento de peso, uno de la alicantina con daño cerebral, Miriam Martínez, y otro del que siempre gana, Kim López, aunque esta vez se superó a sí mismo con una plusmarca mundial que le dio mucha confianza para los Juegos. Después de aquella prueba en el europeo, cojo mucha confianza para llegar a unos Juegos que van a ser bastante duros, y llego con una motivación extra que fue este récord del mundo, así que vamos a por ello. Unas un poco más y otras un poco menos, pero las estrellas atléticas españolas mantuvieron un alto nivel general. El campeón en Río 2016, Gerard Descarrega, se colgó una plata en salto de longitud y con su guía Guillermo Rojo otra en 400 y un bronce en 100. El subcampeón mundial, Yassin Oudadi, hizo plata en 5.000 y bronce en 1.500. En esta distancia, la triatleta Susana Rodríguez conquistó una plata con Celso Comesaña y otra Izaskun Osés con mínima B para Tokio. Y de los bronces cabe destacar el de Sara Andrés en 100, porque le regaló un billete para los Juegos. Michel Alonso y Ricardo Ten serán los abanderados españoles en el desfile inaugural de los Juegos de Tokio. La nadadora y el ciclista fueron elegidos por ser ejemplares representantes de los valores paralímpicos. Alonso es la primera deportista con discapacidad intelectual distinguida con tan alto honor. 12 grandes estrellas paralímpicas presentaron en Valencia la indumentaria oficial que lucirá el equipo paralímpico español durante los Juegos de Tokio. Materiales de primera calidad y diseños exclusivos a cargo de la firma Luambi. El Comité Paralímpico Español mostró su alegría por la concesión del Premio Princesa de Asturias de los Deportes a Teresa Perales. Con 26, la nadadora zaragozana es el deportista español con mayor número de medallas en los Juegos. AMIAB conquistó en Albacete, su casa, la primera Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas de su historia, derrotando en la final al flamante campeón de liga, Vida Ideac Bilbao, por 85-76.
culminó en Tenerife la gira de presentaciones territoriales que la preselección del equipo paralímpico español ha realizado por 15 comunidades autónomas. Participaron en ellas 3 presidentes autonómicos, 100 medios de comunicación y más de 70 deportistas. You said, let's all be, make this right, then you'll see, you hide, but we all know. Campeonatos del mundo de ciclismo paralímpico hay todos los años, pero que en los que se disputaron en Portugal a menos de 2 meses y medio de los Juegos, el equipo nacional coleccionara 13 medallas resulta ilustrativo y esperanzador. En la turística localidad de Cascais, los españoles ganaron 3 oros, 8 platas y 2 bronces. Como viene siendo habitual, el más destacado fue Ricardo Ten, que sube más de una vez al podio en todas las grandes competiciones internacionales. Esta vez se llevó 1 oro en la contrarreloj y 1 plata en la ruta de la categoría C1 de los ciclistas con mayor discapacidad. Feliz, muy contento. Nos hace estar muy esperanzados, ¿no?, con las grandes citas que nos quedan por delante. O sea que bueno, vamos a seguir trabajando de la misma manera, incluso con más motivación, y a ver si somos capaces de poner la guinda al pastel. En el tándem llegó 1 oro especialmente trabajado. Cristian Benge y su piloto Noel Martín se impusieron a todos los rivales en una agónica aceleración en los últimos metros. Benge, uno de los mejores ciclistas ciegos de la historia, agranda con este título mundialista un extraordinario palmarés en el que figuran 2 oros paralímpicos. Por lo demás, 1 oro en la cronometrada reeditando su reciente triunfo en la Copa del Mundo de Ostende y 1 bronce en la ruta se llevó Joan Reynoso sobre el triciclo. Muy contento, no me lo creo, y es un sueño hecho realidad. Desde aquí quiero agradecer esto porque son muchas horas de trabajo. Pero la lluvia española de medallas comprendió también las 2 platas de Gonzalo García Abella en triciclo MT1, las 2 de Sergio Garrote en bicicleta de manos MH2, la de García Marquina con 1 bronce añadido en MH3, la de Maurice Edgar en C2 y la primera en el tiempo, la del equipo del Team Relay compuesto por Marquina, Garrote y Rieder. Actuaciones como la de Cascais son las que han hecho que España sea el país que más plazas masculinas en Tokio se ha ganado, nada menos que 10. A ellas habrá que añadir las de los pilotos de tándem. También en ciclismo, los juegos pintan muy bien. Martín de la Puente, Daniel Cabezaschi, Kiko Tour y Quique Siscar presentarán a España en la competición de tenis en silla de ruedas de Tokio tras la publicación de la lista oficial por parte de la Federación Internacional. Argentina, Tailandia y Marruecos serán los primeros rivales de la selección española de fútbol para ciegos en los Juegos. Mientras tanto, el equipo sigue preparando con varios torneos la gran cita. En el de Tokio obtuvo 1 medalla de bronce. Ya es oficial la lista del equipo femenino de baloncesto para los Juegos. La componen las bases Almudena Montiel, Beatriz Udaire y Sonia Ruiz. Las escoltas Sara Revuelta, Judith Núñez, María Cruz Ruiz y Lourdes Ortega. La sala pívot Virginia Pérez, Agurchane Eguiluz y Michelle Navarro. Y las pívot Isabel de Jesús López y Victoria Alonso. Miguel Luque, Isabel Jingua Hernández y Alejandro Rojas consiguieron mínima B para Tokio en distintas competiciones recientes de natación. También Íñigo Llopis batió el récord de Europa de 200 espalda. Porque se disputan en Tokio donde está su casa madre, pero sobre todo porque cree firmemente en la capacidad humana para superar barreras. Toyota es patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. La prestigiosa marca automovilística japonesa lleva muchos años formando parte del grupo de patrocinadores del Plan Adob y colaborando tanto con el Comité Paralímpico Español como con el Olímpico. Ahora, con más motivo, porque ha decidido cambiar su foco de negocio y comunicación para posicionarse también como proveedor de movilidad. El deporte, donde la clave es la movilidad, es la demostración de que derribando las barreras se puede conseguir todo. Por eso Toyota puso en marcha en 2017 un proyecto, Start Your Impossible, apelando a la capacidad humana para superar los obstáculos.
cuando sufrí el accidente al principio no sabes muy bien qué pensar, muchas veces piensas que por qué a ti, lo que pasa que sí que es cierto que siempre hay que buscar un por qué o un para qué, mejor que por un por qué. Si todos tenemos un imposible, un sueño o un objetivo que siempre hemos considerado inalcanzable, este proyecto pretende que cualquier ser humano, sea atleta, sea deportista popular, sea gente del día a día, tenga la oportunidad de ofrecer lo mejor de sí mismo para alcanzarlo. Pues vi una salvación, algo para volver a sentirme persona, sentirme un deportista, y yo creo que el tenis en silla es, yo creo que mi vida ahora mismo. El equipo Toyota, cabeza visible del proyecto, está formado por la jugadora de bádminton campeona mundial y olímpica Carolina Marín, la triatleta paralímpica campeona de Europa Eva Moral, el tenista en silla de ruedas campeón de España Martín de la Puente y el judoka doble campeón del mundo Nico Sera. Cada uno de ellos con una historia propia de superación personal que entronca muy bien con esta idea de alcanzar lo que se considera imposible. Nadie sabe lo fuerte que es hasta que no tienes que ser fuerte por narices, por obligación. A mí me tocó vivir 15 operaciones en 16 años por mi enfermedad. Por suerte, pues he sabido pues, continuar. Mis amigos, mi familia, mi entorno me ha ayudado un montón a dejar los problemas de lado y a seguir. Todos aspiran a subir al podio en los Juegos. Eva Moral en el exigente circuito del triatlón y Martín de la Puente en un duro torneo paralímpico de tenis en silla de ruedas. Llego a los Juegos de Tokio con mucha hambre, con mucha pasión, con ganas de que llegue, pero con la ilusión del primer día. Yo creo que los Juegos son un evento único, un evento que todos esperan y lo tienen marcado en su calendario. Bueno, a Tokio está claro que llegaré en las mejores condiciones. Mi mayor satisfacción será cruzar la meta y decir, lo he dado todo, me he quedado vacía, sea el resultado el que sea. Carolina, Eva, Martín y Nico son un ejemplo permanente de constancia, perseverancia, superación y respeto al rival. Ellos hace ya tiempo que pusieron en marcha su imposible. Puede que ahora sea el turno de todos los demás. Start your impossible. Telefónica, Ámbar 00, Renfe, Santa Lucía, Loterías y Apuestas del Estado y CaixaBank, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.